a balazos a un hombre en la 1114. Se disputaba el territorio con otras bandas. Bueno, esto lo conocimos durante el transcurso del fin de semana y realmente fue muy dramático lo que se vivió allí en la 1114. Vero, contanos. Sí, a ver, estamos hablando de un ciudadano boliviano de 43 años de edad. Esto sucedió y lo que estás viendo en imágenes es cómo lo terminan llevando los mismos vecinos, ¿sí? Porque es emboscado, por así decirlo, cuando se traslada a bordo de su bicicleta por al menos un sujeto que es visto por testigos y que dicen efectúa disparos y se termina fugando a la carrera. Le da dos tiros en lo que es la zona de la espalda y también en el tórax y así, bueno, termina con su vida. Lo que se supo posteriormente es que la víctima de este ataque estaría involucrada en lo que es la lucha por el territorio en la 1114. Ustedes saben, es un territorio históricamente liderado por Marcos Estrada González, de nacionalidad peruana, que fue condenado en nuestro país y que fue extraditado también, y por su hermano Piti, que se encuentra prófugo de la justicia. Ambos tuvieron entre sus alumnos, por así decirlo, al famoso, nunca bien ponderado, Dumbo, que también se encuentra detenido. Pero que justamente, al haber dejado acéfalo el lugar, otras bandas y otras facciones intentan tomar el territorio ahí. Se cree que este sujeto, que es la víctima, Alfredo Espinosa Pérez, alias Rómulo, así le decían, sí, era quien se encargaba de liderar una de las facciones que estaban pisando fuerte en el lugar. A ver, vamos a ver, porque estamos trabajando en vivo en el lugar con nuestro compañero Juan Pablo Guerri. Juan, buen día. Muy buenos días, Carlos. Hay que marcar que no hay límites en cuanto a la acción narco y cómo se desarrolla y cómo terminan atacando cuando buscan justamente a quienes están peleando por los terrenos de la venta de drogas. Sí. Y esto incluye a sectores donde hay paso de chiquitos que van al colegio. Lo que estamos caminando es una esquina clave. De mucho movimiento sobre, sí, la calle Bonorino y el cruce con Riestra. Sí. Y de hecho, en toda esta zona uno tiene que encontrar otras situaciones previas donde también se dieron la muerte, por ejemplo, de una chiquita de Naila, si recuerdan. Sí, claro. Es también por esta misma zona. Es decir, que los hechos se dan, buscan a quienes son las víctimas y son parte de este entramado. Cuando aparecen los líderes del narcotráfico, más allá de quienes están detenidos, se sigue peleando por cada rincón donde se vende droga. Sí. Y esto sucede a pesar de cada uno de los puestos policiales y de gendarmería. Bueno, a pesar de esto, tenemos que hablar de una muerte más y de una instancia más que tienen que vivir la mayoría de los del barrio, que es gente que trabaja. Bueno, en el medio, la pelea por vender droga y por manejar la droga aquí en este barrio, sí, se sigue dando. El hecho se dio ahí justamente donde vos estás, Juan. El hecho se da a unos metros de donde estamos ubicados, sí. Mirá vos. Claro, digo, esto también tiene que ver un poco después de la detención del burro, ¿no? Digamos que empiezan a intentar acaparar más terreno, obviamente, todo en esta disputa narco. Sí, totalmente. Hace poquito se detuvo a este otro integrante de la banda de Marcos Estrada González en Perú. Recordemos, había sido condenado, había sido extraditado, también expulsado. Se supo que había incumplido, ¿sí?, digamos, esta prohibición que recaía sobre él y entonces se emana una nueva alerta para detenerlo. Había ingresado. Claro. Al país. Sí, porque, digamos, seguían operando. Para seguir operando, seguían, claro, operando y se manejan de esta forma tan impune. De hecho, lo sabemos, Marcos Estrada González está preso desde el 2016, está condenado a, la verdad, por una infinidad de delitos realmente importante y continuaba también operando incluso. Claro, eso es lo que pasa, porque uno dice, bueno, agarrás a la cabeza, ¿no?, de la banda. Si cae la cabeza, si va preso, lo sigue manejando desde la cárcel. Y si muere, sube el que está atrás, o el hermano, sí, o el hijo. Entonces es una cadena total, sin fin. Pero no, mirá, es como, ¿cómo cortás esto? Yo me fijo el contexto, ¿no? Y Juan, vos seguramente de ahí me lo vas a ratificar. Este contexto de lucha, pelea y balaceras por territorio de droga
Y miren, yo veía recién a nenes con el guardapolvo blanco saliendo que van a la escuela acompañado por una mamá. O sea, en este contexto se está disputando el territorio. Juan, es una locura. Sí, y hay que marcar que esta esquina también fue un lugar clave en medio de la disputa. El año pasado también se dio, buscaban a tres personas vinculadas a Estrada González, les dispararon y terminaron matando una e hiriendo a otro referente también justamente de Estrada González. Acá, en esta esquina, esto fue exactamente en este lugar. Es decir, que las historias que uno va contando, todas se dan en lugares donde pasan chicos. Le pasó a Naila, estaban jugando en la calle, comenzaron a disparar y terminaron matando a la chiquita. Se da acá, en 2022, donde un hecho similar termina matando a otro referente de Estrada González, es decir que no hay límites en la búsqueda de manejar narcotráfico dentro del barrio y hacia afuera, desde ya, que es lo más importante. Obvio. Juan, te agradecemos muchísimo el trabajo, vamos a continuar allí con este caso. Gracias. ¿Cómo no, Maggie?